que me está viendo por primera vez. Espero que te guste mi canal y también que te suscribas. En este video ya saben lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un hermosísimo castillo de Disney. Y estoy muy emocionada porque... ay, me encanta dibujar Zentangle y me encanta el castillo de Disney. Entonces, wow. Espero que a ti también te guste muchísimo. Te guste tanto, 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 tanto que lo hagas. Y una vez que lo hagas, me lo enseñes a mis redes sociales. Y de paso, me puedes seguir si quieres. Te dejo aquí mis redes sociales para que me sigas y para que me enseñes tus hermosas creaciones, ya sea de manga, cómic, Zentangle art, paisaje, puntillismo, lo que sea, lo que a ti se te antoje dibujar y me quieras enseñar, adelante. Yo feliz. Y mis ojos también. Sin más que decir, vamos a empezar con el video. Empezaré con una hoja cartulina y un lapicero porque creo que es mejor. Y vamos a empezar a copiar un dibujo del castillo de Disney. Lo puedes encontrar en internet. Yo aquí te voy a dejar el que yo encontré. Y bueno, es muy fácil. Yo te recomiendo que empieces desde el centro para que no te falte o te sobre de los lados como espacio para los castillitos pequeños, como las torrecitas, ¿me entiendes? Y bueno, simplemente es copiar exactamente lo que ves. Y una vez que hayas terminado, no te preocupes, con el lápiz te puedes equivocar 1,000,000,000 de veces. Con un plumón permanente negro vas a empezar a remarcar perfectamente todo para que quede algo así. El Zentangle Art. Este Zentangle Art que Dani Hoyos Art siempre hace. Pues a mí me encanta, me fascina cómo se ve todo con Zentangle Art, con mandalas. Y es muy fácil. De hecho, en la descripción te voy a dejar unos videos en donde hablo específicamente de cómo hacer estas figurillas tan peculiares. Pero mira, para que entiendas un poquito y te acuerdes, son figuras geométricas unidas de manera simétrica. O sea, todo lo que hagas va a tener como el parecido, ¿me entiendes? Entonces son circulitos y van creciendo, creciendo, creciendo. Y si te fijas son triángulos, círculos, medio círculos, ¿qué más te puedo decir? Puntitos, líneas en diferentes direcciones. Es una mezcla de muchas figuras que a la vez se ven padrísimas. O sea, todas unidas. Díganme si no se ve divino. Y bueno, a mí me encanta este estilo de arte porque a la hora de hacerlo me relaja, creo que todos ya lo saben. Y pues, ¿qué más les puedo decir? Yo sé que a veces es un poco difícil como que pensar qué figura hacer y no sabes y se te va la creatividad y dices, oh no, ¿qué hago? Yo te recomiendo, primero, mi lema de vida. Si no sabes qué hacer, haz pétalos. ¿Estás enojada? Haz pétalos. ¿Estás triste? Haz pétalos. ¿No sabes qué hacer? Haz pétalos. ¿Te faltan figuras? Haz pétalos. Ok, la segunda cosa es nada más y nada menos que busques artistas en Instagram, en internet, en Pinterest. Y no se trata de robar ideas, no se trata de copiar, se trata de tomar inspiración y tomar pequeños detalles que igual y tú los puedes transformar en tu propio estilo. Por ejemplo, en esta mandala que estoy dibujando en este momento, yo nunca había hecho como caracoles adentro de un pétalo y creo que se ve muy bien, aparte de que son grandes y toman mucho espacio, entonces es un win-win. Ok, ahora vamos a seguir con la otra cosa. Yo cuando empiezo a hacer una figura enorme, empiezo haciendo mandalas desde el centro. Otra cosa que también es muy importante es que desde las esquinas hagas mandalas o Zentangle Art. Como tú prefieras, a mí creo que nos facilita muchísimo, porque lo he notado, que hacer mandalas desde la esquina es muchísimo más fácil porque te quita ese problema de hacer el círculo perfectamente bien, ¿sabes? Entonces, no te preocupes, con la práctica cada vez vas a ser mejor, 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 mejor. Todos los artistas sabemos que con la práctica mejoramos. Y si tú ves tu avance y tú ves tus dibujos de hace un año, hace dos años, vas a decir ¡wow! Pero obviamente tienes que practicar, oye, si no, no vale. Y pues bueno, yo seguí y seguí y seguí el Zentangle Art. Mientras puse música, puse películas, puse videos en YouTube, puse listas de reproducciones de videos. Entonces, la verdad lo disfruté muchísimo y no se trata de que te estreses, se trata que te relaje. También no tienes que hacer a fuerza Zentangle Art, puedes hacer lo que tú quieras. Una vez que hayas acabado, vamos a borrar, borrar, borrar todo el lápiz. Asegúrate que no quede absolutamente nada, de verdad, asegúrate, por favor. Una vez terminado, tú puedes decidir si dejas el fondo blanco o lo pintas o le pones acuarela o lo recortas. Tan, tan, yo sí lo recorté. Y la verdad, además de usar tijeras, usé un cúter o un exacto para que fuera más fácil. Y algo así se ve, con mucho cuidado de que no se te vaya a romper ninguna torrecita, ¿ok? Ahora, yo tengo esta hoja de brillantina, así se puede quedar. O puedes tomar otra cartulina y llenarla
como galaxia, como con colores fríos. O sea, colores fríos son azules, morados y rosas. De hecho, tengo muchísimos videos en donde te enseño a dibujar con acuarelas a mi estilo, como yo he aprendido. Y pues te puedo dejar los links en la descripción para que tú los cheques. También, cada vez que encuentres uno de estos sprays, guárdalos porque son buenísimos para las acuarelas. Una vez que se seque, wow, queda una cosa preciosísima. Miren nada más cómo se ve. ¡Ay, qué lindo! La verdad yo al final le puse pintura rosa neón, por eso se ve un poco diferente, pero algo así se ve. Como en Disney atardece, como en todos los lugares del mundo, se me ocurrió hacer un pequeño atardecer. Muy sencillo, pero bueno, creo que contrasta mucho el atardecer con el Centangle Art y se ve muy padre. Entonces algo así me quedó. Y el último es este papel de brillitos blancos que no se nota mucho en la cámara y en la computadora, pero se ve muy lindo, se los prometo. Espero de todo corazón que les haya encantado este video, este dibujo, este tutorial. Yo la verdad lo hice con mucho amor para que ustedes pues inspiren un poco y dibujen un poquito más. Y bueno, o sea, no estoy diciendo que no dibujen mucho, sino que hago esto para que dibujen más porque les gusta. Porque ustedes me lo dicen. Pero bueno, me dio pena. De verdad, gracias por estar conmigo. Este es el primer video de arte, de tutorial, de dibujo del 2017. Y vamos por muchos más. Si te gustó este video y estás conmigo este 2017, por favor, dale un like a este video. Por favor, uno, 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 uno. Y también me puedes dejar en los comentarios qué fondo te gustó más para el castillo. ¿El número uno? ¿El número dos? ¿O el número tres? También te dejo mis redes sociales y también van a aparecer al final del video. Puedes checar mis otros videos. Y eso es todo lo que tengo hoy para ustedes, además de mucho amor que les tengo siempre. Gracias porque muchos de ustedes van a estar conmigo este 2017 y va a ser un año increíble. Los año con todo mi corazón. No, no es cierto. Los amo con todo mi corazón y nos vemos en el próximo. ¡Mua! ¡Bye!